La depresión es un trastorno psiquiátrico, es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes, que aparecen con más frecuencia en la población general, y que se caracteriza por una alteración en el estado de ánimo. ¿Sí? Esa es una de las características principales, a la cual se le asocian otros síntomas, como síntomas en la esfera cognitiva, alteraciones en el pensamiento, en la memoria, ideas patológicas, ¿sí?, como las ideas suicidas, que es el principal riesgo que tienen estos pacientes. También alteraciones en la motilidad, puede haber inhibición, puede haber excitación psicomotriz, y alteraciones en algunas otras esferas que se llaman neurobiológicas, como pueden ser las alteraciones en el apetito, las alteraciones en el sueño o en la energía, ¿sí?, en la energía vital. En Argentina no conocemos los valores de prevalencia de depresión. No hay datos oficiales, si bien hay algunos trabajos en curso, no tenemos los valores de cuántas personas en Argentina actualmente sufren depresión. A nivel mundial es muy variable, ¿sí? Depende mucho tanto de la región del mundo que uno estudie como de los instrumentos que se utilizan para medir depresión. Pero en general los valores oscilan entre el 4 y el 9%. En algunos grupos de la población los valores de prevalencia de depresión son aún mayores. Uno de esos grupos es el grupo de pacientes que tienen enfermedades médicas, ¿sí? La depresión también es una enfermedad médica, pero se suele nomenclar de esa forma para hacerlo más sencillo de entender. En esos grupos la depresión es todavía más frecuente que en la población general. Nosotros llevamos adelante un estudio en 3 hospitales generales del área metropolitana de Buenos Aires, en el Hospital Rivadavia, en el Hospital de Vicente López y en el Hospital Castex. Y nos encontramos con un dato que es bastante sorprendente, que el 27% de los pacientes que eran hospitalizados por alguna enfermedad médica tenían a su vez una depresión. Los pacientes que además de tener una enfermedad clínica tienen en forma comórbida un cuadro depresivo, tienen estancias más largas en sus hospitalizaciones, tienen peor adherencia a los tratamientos farmacológicos, tienen peores resultados y tienen más síntomas de sus enfermedades médicas. Entonces, cuando uno puede tratar la depresión, puede corregir todas estas variables que se ven alteradas en las hospitalizaciones de pacientes con enfermedad médica y además depresión. Y lo mejor es que la depresión hoy por hoy tiene un tratamiento. Nosotros los psiquiatras tenemos herramientas farmacológicas y también hay psicoterapias que son útiles para el tratamiento de estos pacientes. De hecho, nuestro próximo paso es intentar ver qué tipo de herramientas es más útil para poder aliviar la depresión en este grupo particular de pacientes.